Ahora se viene otra vez rápidamente jugando en el equipo de Nubiana. Mira qué lindo remate que está. ¡Oh! ¡Caucera! ¡Golazo! De Danubio bajó la pelota a espaldas de la defensa para ponerse a buscar justamente el hueco para rematar. Y el gitano Michael Cabrera, un golazo de otro partido cuando no aparecía la posibilidad ninguna de abrir el marcador. Un pelotazo largo, lo bajó de espaldas al arco el gitano para sacar a bailar a defensa Sione con un remate bárbaro contra el poste derecho del guardameta Britos. A abrir el score aquí en Belvedere. Estamos en 8 del complemento. Liverpool 0, Danubio 1. El gitano a bailar y olé. Michael Cabrera, el 1-0. Y un gol que no se veía venir por absolutamente ningún lado. Un pelotazo largo al área. Allí Cabrera con espacio, con tiempo para definir. Sacó el remate cruzado. Britos nada pudo hacer, simplemente mirar cómo la pelota se metía en el arco que daba espaldas a Carlos de la Vega sin merecerlo, sin justificarlo. Pero ¿dónde se meterán, no? Los que hacen culto de la posesión, los que hacen culto del dominio del terreno Danubio, que había sido sometido durante todo el partido por Liverpool. Danubio, que no había hecho prácticamente nada para pasar a ganar. Gracias a Cabrera, se pone en ventaja 1-0 de visitante en Belvedere y sueña con la apertura. Seguinos en las redes, @FutbolClubUy, #FutbolClub por 1330 AM.